you something. I am God. Bueno, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos y también bienvenidas a The Spenhouse. Hoy voy a comentar una película dirigida por Harold Becker, el que dirigió Melodía de Seducción con Al Pacino, peli que tienen comentada en este canal, así que bueno, busquen en el buscador, valga la redundancia, The Spenhouse, Melodía de Seducción. Ok, bueno, hoy quiero hablar sobre esta película, una película de Harold Becker, a mi parecer, no tan conocida, pero la vi este fin de semana y me pareció una película excelente. Ya la había visto en su momento, en la época de pandemia. Creo que la época de pandemia fue la época que más vi películas. En su primer visionado no me había gustado tanto, pero en este segundo visionado, después de casi 2 años, bueno, la volví a ver y me gustó mucho más que la primera vez. Es por eso que siempre digo, veedores, que siempre a las películas hay que revisionarlas. Porque es muy importante en el cine la revisión de una película. Porque, como digo siempre, ¿no? Siempre la perspectiva puede cambiar de uno. Así que bueno, hoy voy a comentarla, voy a decir básicamente lo que me parece de la película, lo que yo me quedé de ella y mi lectura, por supuesto. Bueno, me quedo con la película, primero con el póster. Fíjense que en el póster hay tres palabras. Dos de ellas son engaño y traición. Y yo creo que estas dos palabras son muy importantes en la película, tanto para la peli como para el espectador. ¿Por qué? Porque eso es básicamente lo que va a hacer el director con nosotros, o sea, con el espectador. Nos va a engañar y de alguna manera nos va a traicionar. ¿Por qué digo esto? Porque la película es como que amaga a ser primero una especie de ventana indiscreta, porque tenemos en el film a este chico que es el vecino del personaje de Nicole Kidman y Bill Pullman. Y es como que el director nos quiere decir, bueno, capaz que vamos a ver lo que pasa en la película desde la perspectiva del niño este que está viendo por la ventana, ¿no? Pero no, eso ya es, digamos, el primer engaño. Vamos a ver la película, vamos a ver lo que los personajes, digamos, interactúan desde el, no del lado del voyeurista como ventana indiscreta, sino que vamos a verlo desde los propios, digamos, protagonistas, ¿no? O sea, me refiero a aquello que supuestamente el voyeurista ve. Digo supuestamente porque en la película hay al final una vuelta de tuerca para mí excelente. Como segundo punto, los primeros 10 minutos de la película son como una especie de resumen de lo que va a pasar en toda la trama, básicamente. Recuerden que en la película tenemos a una chica que llega a su casa después del colegio, facultad, lo que sea, y se encuentra a su gato que la está esperando, y ella confunde ese maullido con hambre, pero en realidad ese maullido era una especie de maullido de advertencia. Bueno, a mí la verdad que esos primeros 10 minutos de película y la escena esa de la chica entrando a la casa y que el gato la esté mirando fijo y que esté maullando como diciendo, che, flaca, despertate porque hay un tipo en la casa. Bueno, esos 10 minutos a mí me parecen excelentes. Cómo están filmados, la tensión que hay en esa escena es para mí excelente. Bueno, y hay un tipo que la está esperando a la chica para violarla y matarla, ¿no? Bueno, como siempre decimos, ¿no? En toda película de terror o de suspenso siempre hay un invitado sorpresa, que por lo general se lo conoce como la otredad, aquella cosa que interrumpe nuestra vida cotidiana, ¿no? En este caso, este asesino serial, por así decirlo. La película va a tener un montón de invitados sorpresa, un montón de otredades. Primero, vamos a ver al invitado sorpresa, que va a ser interpretado por Alec Baldwin,
Alec Baldwin, por así decirlo, va a invadir la vida de Nicole Kidman y Bill Pullman, o sea, el Dr. Hill. Pero después, en la vuelta de tuerca, vamos a ver cómo el personaje de Bill Pullman va a ser el invitado sorpresa de Nicole Kidman y Alec Baldwin. Eso es lo que a mí me encanta de la película, esa vuelta, esa, digamos, inversión, por así decirlo, que se hace en la película. Bueno, y básicamente es eso, ¿no? Es eso en la película. Yo creo que la película, la peli trata sobre eso, el tema de cómo los roles se dan vuelta. Recordemos que yo dije antes que la película amagaba ser una especie de ventana indiscreta, pero no. No vamos a ver todo desde el punto de vista del voyeurista, sino del punto de vista de lo que el voyeurista supuestamente ve. Bueno, ahí tenemos una vuelta de roles, ¿no? Y lo mismo con el invitado sorpresa. Primero vamos a ver al invitado sorpresa interpretado por Baldwin y después el invitado sorpresa o la otredad, por así decirlo, va a ser Bill Pullman, ¿no? Y esto voy a conectarlo con lo que pretendemos ser o hacer y con lo que en realidad buscamos. Yo me quedo con la película de algo bastante interesante. Nicole Kidman en la película interpreta a una maestra jardinera y recuerden que en la película ella le dice a uno de los chicos que no se ponga la bolsa en la cabeza porque es peligroso para el chico. Bueno, y justamente en la película al final, cuando Nicole Kidman va a matar a este nene boucherista, a su vecino, ella justamente lo quiere matar asfixiándolo con una bolsa en la cabeza. Así que bueno, el famoso haz lo que digo, no lo que yo hago, ¿no? Bueno, a mí estos condimentos de la película son los que a mí me encantan de ella, porque es como que te mantiene todo el tiempo en tensión, te mantiene todo el tiempo pensando qué va a pasar después, y capaz que uno se imagina en la película un final, pero no. La verdad que el final de la película es excelente. A mí la verdad que me gusta mucho. Y los últimos 15 minutos de la película son para mí espectaculares. Porque hay como tres vueltas de tuerca o tres roles que se invierten. Y hay todo un embrollo al final que me parece excelente. Cómo está todo montado, editado, la música. La música, si no me equivoco, es de Jerry Goldsmith. La música está perfectamente sincronizada con cada escena y la verdad que es para aplaudir todo. Así que bueno, veedores, yo me quedo con esto de la película. En resumen, no todo es lo que parece. Las famosas vueltas de tuerca y cómo los roles se invierten. Y también, así como último elemento, fijémonos bien en quién confiamos, ¿no? Porque no toda la gente dice ser lo que pretende ser. Hay que también ver el objetivo de cada persona que tiene con nosotros, ¿no? Así que bueno. Algo que no mencioné es también que en la película capaz se nombra, está también, digamos, enfatizado, que es el tema a jugar a ser Dios, ¿no? De hecho, esto lo dice Alec Baldwin en su discurso o en su juicio cuando hace la mala praxis. Y él dice, la gente acude a mí para que yo los sane a ellos. Yo soy Dios. Bueno, también la peli juega mucho con eso, ¿no? Cómo el hombre o el ser humano juega a ser Dios, ¿no? Pero recordemos que el diablo es como una deformación de Dios o una imitación de Dios. De ahí viene la palabra símbolo, diablo, ¿no? Bueno, pero recordemos que el diablo sabe más por viejo. Así que la película también tiene poquito eso, ¿no? Más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Así que bueno, esto es lo que yo tengo, lo que a mí me queda de la película, mi, digamos, lectura, ¿no? Así que bueno, gente, esto fue todo. La semana pasada nos dejó, lamentablemente, William Friedkin, director de El Exorcista, Vivir y Morir en Los Ángeles, Cruising. Bueno, peliculones todas.
Voy a comentar dentro de 2 días La Tutora, dirigida por William Friedkin, una película no tan conocida de él. Y seguramente comente más adelante Sorcerer o Carga Maldita, que tengo ganas de comentar esa película. Bueno, esto fue todo, gente. Nos vemos entonces en 2 días. Hasta luego.